Hoy refrendamos nuestro compromiso de lucha con el pueblo mexicano y desde nuestro territorio le hemos exigido al gobierno argentino que rompa relaciones con el gobierno mexicano, que a todas luces está instrumentando violaciones a los derechos humanos. El pasado 1 de diciembre entregamos una carta en Cancillería donde se exigió lo siguiente: un pronunciamiento sobre el caso de Ayotzinapa ante la opinión pública nacional e internacional desde Argentina, en el que haga patente su lucha en favor de los derechos humanos. Llevar el tema a discusión a la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz, en México, los días 8 y 9 de diciembre de 2014. Que la Argentina aborde la causa de los desaparecidos en México y presente un reclamo ante la Organización de Estados Americanos a fin de que este organismo discuta, sancione la supresión de los derechos humanos en México, considerando que la actual situación atenta a la estabilidad de toda la región. A la fecha, no ha habido ninguna acción por parte del gobierno argentino de romper relaciones. Por el contrario, se han estrechado los lazos económicos, políticos y sociales entre ambos países, donde México aparece cada vez más en la agenda cultural y social de la Argentina, encubriendo así la gravísima situación que se vive en el territorio mexicano. Quienes hoy nos movilizamos, denunciamos la complicidad de ambos estados y continuamos con la exigencia de la aparición con vida de los 43 compañeros de Ayotzinapa. Juicio castigo a los responsables intelectuales y materiales de la masacre ocurrida el pasado 26 de septiembre, así como el cese del terrorismo de Estado en México por la plena vigencia de los derechos humanos. Señores, si en verdad se hubieran indignado de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, desde ese tiempo ya hubieran sacado un comunicado pronunciándose, exigiéndole al Estado, al gobierno mexicano, que presente a nuestros compañeros con vida.